En vivo desde Manizales, Colombia, la Santa Misa. Canta al Señor y tu espíritu se exaltará. Una corona de gozo y de alegría Él te dará. Canta al Señor y tu espíritu se exaltará. Una corona de gozo y de alegría Él te dará. Llenará tu casa, te bendecirá. Ábrele las puertas y Él entrará. Llenará tu casa, te bendecirá. Ábrele las puertas y Él entrará. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor Jesús, que nació de la Santísima Virgen María, permanezca siempre con todos ustedes. Amigos de la Arquidiócesis de Manizales, qué alegría poder estar con ustedes, como siempre, todos los días por la mañana para la celebración de la Santa Eucaristía. Estamos transmitiendo en este sábado desde la capilla del Palacio Arzobispal. Queremos encontrarnos siempre con todos ustedes para brindarles el banquete de la palabra y el banquete de la Eucaristía. Y como siempre tenemos intenciones. Si quieren ustedes en sus casas se pueden sentar un momentico para que puedan escuchar por quienes vamos a ofrecer esta Santa Eucaristía. En primer lugar, por el eterno descanso de Esther Giraldo de González en sus 15 años de fallecimiento y sus hijos Edilma y Juan Manuel González, intención de su familia, por todos los fieles difuntos, almas del purgatorio. Eterno descanso de Esther Giraldo de González, por el eterno descanso en su 24º aniversario de María Flores Sánchez, intención de su hija Imelda Castillo Flores y familia desde México. También vamos a orar por el eterno descanso de Roberto Francisco Castillo Flores, Luz María Rodríguez Castillo, José Luis Rodríguez Castillo, Celedonio Luna Chichino, intención de Imelda Castillo Flores y familia. Por el eterno descanso de Carlos Arturo Londoño, intención de su familia. Acción de gracias a la Virgen a Santa Lucía por la sanación de los ojos de María Elvira Forero y Marta Rojas. En acción de gracias por el progreso de recuperación de Juan Pablo Gutiérrez. Por la salud de Betty Alejandra Marulanda y su hija Samantha. Por la salud física y espiritual del niño Cristian Samuel Pinto, intención de María Isabel Roa Ramírez. Por la salud física y espiritual de Gerardo Roa, intención de María Isabel Roa Ramírez. Por la protección y sanación de Cecilia Monar, Mesías Andrade, Jefferson Andrade, Antonella Andrade en Ecuador. Un saludo muy especial a esta hermosa familia de jóvenes en el Espíritu Santo, este movimiento, esta comunidad católica allá en Ecuador. Cecilia, un abrazo. Desde aquí se te quiere mucho a ti y a toda su familia. Por la salud y el bienestar de John Bernal Sánchez, que Dios lo bendiga siempre. Por la salud y pronta recuperación de Cristian Samuel Pinto Arevalo y Gerardo Roa Blanco, intención de sus familiares y amigos. En acción de gracias por la familia y amigos de Ingrid Juliana Sánchez López. Por la salud y pronta recuperación del COVID de William Torres, intención de su familia. al Señor de los Milagros por la salud y el trabajo de la familia Contreras Rodríguez. Y finalmente, primer cumpleaños en acción de gracias de Tiago Solarte Medina. Vamos a iniciar la Santa Eucaristía pidiendo perdón. La Sagrada Escritura dice que si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo libra de sus angustias. Lleguemos al altar de Dios con un corazón arrepentido, con un espíritu humilde delante del Señor. Hoy es un día muy importante para la Iglesia porque es un día de batalla espiritual. Nos armamos con esa armadura que escuchábamos esta semana de Efesios capítulo 6, la espada del Espíritu, el escudo de la fe, el cinturón de la justicia, el casco de la salvación, la palabra de Dios que rompe a través de nosotros toda obra del enemigo, toda obra de Satanás, todo principado, potestad que se quiera levantar contra nosotros. Pídele perdón al Señor. Pídele que tenga misericordia de tu vida y de tu familia. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. De mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Oremos. Oh Dios Padre de las misericordias, cuyo unigénito clavado en la cruz entregó a su propia madre, la Santísima Virgen María, también como Madre nuestra, concédenos por su amorosa intercesión que tu Iglesia sea cada día más fecunda, se colme de gozo por la santidad de sus hijos y atraiga a su seno a todas las familias de los pueblos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, de la manera que sea, con segundas intenciones o con sinceridad, se anuncia a Cristo y yo me alegro. Y me seguiré alegrando, porque sé que esto será para mi bien, gracias a sus oraciones y al Espíritu de Jesucristo que me socorre. Lo espero con impaciencia, porque en ningún caso saldré derrotado. Al contrario, ahora como siempre, Cristo será glorificado abiertamente en mi cuerpo, sea por mi vida o por mi muerte. Para mí la vida es Cristo y una ganancia el morir. Pero si el vivir esta vida mortal me supone trabajo fructífero, no sé qué escoger. Me encuentro en este dilema. Por un lado, deseo partir para estar con Cristo, que es con mucho lo mejor. Pero, por otro, quedarme en esta vida veo que es más necesaria para ustedes. Convencido de esto, siento que me quedaré y estaré a su lado, para que avancen alegres en la fe, de modo que el orgullo que sienten por mí en Jesucristo rebose cuando me encuentre de nuevo entre ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Mi alma tiene sed del Dios vivo. Recuerdo cómo marchaba la cabeza del grupo hacia la casa de Dios, entre cantos de júbilo y alabanza, en el bullicio de la fiesta. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un sábado entró Jesús en casa de uno de los principales fariseos para comer, y ellos le estaban espiando. Notando que los convidados escogían los primeros puestos, les propuso esta parábola. Cuando te conviden a una boda, no te sientes en el puesto principal, no sea que hayan convidado a otro de más categoría que tú, y vendrá el que los convidó a ti y al otro y te dirá, cédele el puesto a este. Entonces, avergonzado, irás a ocupar el último puesto. Al revés, cuando te conviden, vete a sentarte en el último puesto, para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba. Entonces quedarás muy bien ante todos los comensales, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. He preparado para la homilía del día de hoy dos temas. Un tema de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses y otra del Evangelio. Comencemos por la carta de los Filipenses. Es algo sorprendente, uno no va a encontrar esto en ninguna otra parte. Es una experiencia que yo podría llamar mística del apóstol San Pablo. Uno lo ve y no lo puede comprender. San Pablo llegó un momento en que estaba tan enamorado, tan apasionado por Cristo, tan lleno de su amor. Él mismo lo dice en Gálatas, ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí, que hoy se atreve a decir, para mí la vida es Cristo y morir es una ganancia. Para mí la vida es Cristo y morir es una ganancia. Miren, y empieza a decir, si por mí fuera, si me tocara a mí decidir, me iría ya para donde Dios. Considero todo el mundo vanidad, todo lo del mundo ya no me interesa. Qué bueno irme a encontrar con Jesús. Pero inmediatamente él reflexiona. La experiencia mística estaba en el cielo y él mismo baja y pone los pies en la tierra y dice, bueno, pero es que tengo que evangelizar. Venga, pero es que Dios me dio una tarea con ustedes, los hermanos católicos. Entonces estoy en una disyuntiva, me encuentro en un dilema. ¿Será que me voy ya para el cielo, que Dios me rapte y me lleve a vivir con Él, a conocerlo, a estar allá en la unión mística, en lo que llaman la visión beatífica? Y dice, pero es que todavía me falta completar la obra que Dios me puso acá, y ustedes todavía son un poquito infantiles espiritualmente. Ese dilema es muy importante porque nos enseña a ustedes y a mí dos cosas. Uno, enamorarnos más del cielo, enamorarnos más de Dios. Es que somos tan terrenos y el mundo nos ha hecho pensar que lo que tenemos es solamente esta vida. Entonces solamente estamos trabajando para el ahora, para el aquí. Y por eso cuando llegó la pandemia muchas personas caen, yo no las estoy juzgando, en fatiga, en cansancio, en depresión, porque cree que lo que se agota es esta vida que es pasajera, pasajera. Totalmente, este simplemente es un campo de entrenamiento. Y por lo tanto hoy el apóstol San Pablo nos recuerda, uno, la realidad de la muerte, y dos, nos recuerda la realidad del cielo. Te hago preguntas, preguntas duras. ¿Cómo asumes tú la muerte? Hoy que muchos adoran la muerte, hoy que muchos esta noche, aunque estén confinados, le dan culto a Satanás a través de esa celebración que yo no quiero mencionar. ¿Tú estás preparado para morir? Si el Señor hoy te dijera, hermano, hermana, ha llegado al final tu vida. Si tú fueras de esas personas que, como esta semana, estaban en Notre Dame, la catedral de Niza, y llegó un fanático islamita con un cuchillo y asesinó a tres, al sacristán, a una señora y a otro. Si tú no sabes que en cualquier momento puedes morir, ¿ya estás preparado? ¿Estás tan enamorado del cielo? ¿Te has preparado en la lectura de la palabra, en la oración? ¿O tú eres todavía de esos cristianos que solamente medita en la muerte, en los funerales, o que tiene pánico a la muerte? Yo he conocido personas cristianas, pero con físico pánico. Hasta encontré una persona, una señora, con un problema que ustedes ni siquiera se pueden creer. Era tanto el pánico a la muerte que ni siquiera a las exequias de su mamá iba, o fue. Iba una carroza fúnebre cerca de su casa, o la veía cuando estaba en la calle y se desmayaba del pánico que sentía a la muerte. Hoy San Pablo nos dice, muerte, la muerte es una transición. La muerte simplemente es un paso crítico, por supuesto. Yo se los he explicado acá. Las crisis propias, crisis cuando nacemos. Ustedes saben lo que es los dolores de parto, pero la alegría del niño que nace, la crisis de la pubertad, todos nosotros la vivimos cuando estábamos en ese paso de la adolescencia, la crisis de la edad adulta, cuando ya no dejamos la infancia y llega la vida adulta, tomar decisiones, eso es una cosa hermosa. Yo tengo a una sobrina que tiene que elegir universidad y estaba un poco en crisis porque decía, bueno, ¿y si me equivoco al elegir la carrera? Está terminando el colegio María Paz, y entonces esta semana los papás le dijeron, bueno, ya es hora, ya está terminando el año, te gradúas a finales de noviembre del colegio. Y ella hablaba conmigo y hasta se ponía a llorar porque no sabía que iba a estudiar, y decía, y es mi vida. Esa crisis, y la crisis de la vida adulta, la crisis de la vida matrimonial. En la vida humana está mediada por crisis. La muerte también es una crisis, pero que nos lleva a la resurrección, a la plenitud de la resurrección. Y no solamente hoy te voy a interrogar sobre el sentido de la muerte, si estás preparado, si ya perdonaste, si te reconciliaste con las personas que amas, sino que el trabajo, ¿cómo está tu trabajo en la viña del Señor? Tú sí le has hablado a las personas con verdadero amor de la persona de Jesús, tú sí has predicado. Cuando le recordaba ahorita en el acto penitencial la coraza que nos habla Efesios cuando dice que la lucha no es contra la carne ni contra la sangre, sino contra dominaciones, principados y potestades de Satanás. Dice que los pies tienen que revestirse del evangelio de la paz. El evangelio de la paz. Uno, cuando las personas muchas veces lo buscan, padre, es que estoy sintiendo ruidos en la casa, padre, es que me siento como mal, pues uno puede recomendar de pronto algún sacramental. Uno le puede decir, bueno, la cruz medalla del San Benito, o rece los 70 San Migueles. Pero lo que nos dice Efesios en el capítulo 6, que lo leímos esta semana, por ejemplo, la espada del Espíritu, el casco de la salvación, el escudo de la fe, son cosas que exigen tiempo, meditación, preparación. ¿Cómo te estás preparando para poder evangelizar a otros? Yo se los he dicho, y se los dije el lunes pasado, sentarse a decir, ay, este mundo tan tremendo, ay, Dios mío, el enemigo nos ha tomado, uy, esos disfraces, uy, ese culto a los muertos, uy. Pero ¿cómo estamos, cómo estás o cómo estamos contrarrestando el imperio que Satanás quiere hacer del mundo? Solamente con crítica, solamente con angustia. Hoy el Señor en esta palabra de San Pablo nos reta, nos reta. Señor, que cada minuto de mi vida sea como una ofrenda para ti, que cada minuto de mi vida sea un holocausto para ti. Señor, que mi vida sea aroma, dulce olor de Cristo para los hombres. Tú eres misionero, tú eres evangelizador, tú no solamente eres discípulo, también eres apóstol. Esta semana celebramos a los santos apóstoles Simón y Judas Tadeo. Y recuerde que se escucharon los 12 nombres de los apóstoles y entre esos 12 estás tú, porque el Señor a ti también te llama. Te llama a evangelizar. Todavía no es el momento, de pronto no sabemos hoy o mañana, pero mientras no sea el momento, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Señor, envíame a mí. Decía, aquí estoy, envíame a mí, decía el profeta cuando el Señor estaba buscando evangelizadores. Entonces, lo primer tema, no lo olviden, resumamos, sentido de la muerte. Señor, verdaderamente yo sí me estoy preparando para ese momento. Señor, yo tengo dimensión de eternidad. Hemos preparado para el próximo lunes la Eucaristía de los fieles difuntos. Lunes 2 de noviembre, 7 de la mañana, desde el cementerio San Esteban. Estoy preparando una homilía sobre esto que estoy hablando, el sentido de la muerte, el sentido de la resurrección, que del mundo se ha acabado. No tenemos sentido de eternidad. Todo se acaba acá y todo lo tenemos que vivir acá. Muy triste. Y el sentido de la misión. Pero vayamos al Evangelio. El Evangelio de hoy nos da una pista importantísima. Miren. La creación, el dato bíblico es que Dios creó todas las cosas y puso al hombre en el centro. ¿Quién fue creado a imagen y semejanza? El hombre y la mujer. Y los puso como co-creadores por la vida humana, por medio de quién viene. Los niños, ¿por dónde? Por medio de quién vienen. De la unión del hombre y la mujer. Es un dato bíblico absoluto y evidente. Usted no tiene que estar mirando, sino que usted dice, claro, obviamente el hombre fue tan importante que Dios le dio la responsabilidad. Después del haber creado de barro, la responsabilidad no fue que los hombres y las mujeres tenían que irse para una montaña a coger barro, armar a los niños y soplarles para que los niños... No. Desde el momento después del primer hombre, Adán y Eva, fue el hombre y la mujer que quedaron en el centro. Decimos en teología que el hombre y la mujer son señores de la creación, en el sentido de que tenían que gobernar la creación, que tenían que ser mayordomos, la mayordomía de Adán y Eva. Pero el hombre perdió el foco, perdió el centro, perdió la dependencia de Dios y se entregó él mismo el deseo de gobernar, sin necesidad de Dios. A eso es lo que llamamos el pecado original. Ese arrebato de soberbia, ese arrebato de independencia, ese arrebato de ser el centro. Pero Dios buscó por muchos medios volver a poner al hombre en el centro, pero el hombre pues mirando a Dios, al Altísimo en el centro, pero no lo logró. Entonces tuvo que permitir que su hijo se hiciera hombre. ¿Quién es el hombre perfecto? ¿Quién es el hombre santo? ¿Quién es el verdadero hombre y verdadero Dios? En donde tú y yo vamos a encontrar toda respuesta. Cristo. Cristo es la imagen a la que tú y yo debemos llegar. La medida que tú y yo debemos buscar es la medida de Cristo. San Pablo lo dice. Los mismos pensamientos, los mismos sentimientos, la misma estatura de Cristo. Eso es lo que tú y yo debemos desear todos los días. Señor, yo quiero ser como tú. ¿Qué es lo que nos enseña el Evangelio de hoy? Hay una doctrina demoníaca, una doctrina en la mentalidad del mundo, y es venderle que el hombre es el centro sin Dios. Tú eres capaz, tú todo lo puedes, tú eres el centro, tú dentro de ti lo tienes todo para ser feliz, para ser poderoso. Y detrás de muchas predicaciones de grandes predicadores de la superación personal, de la autoayuda, del control mental, se está sembrando y seminando esta enseñanza. Hoy Jesús lo quiere recordar. Tú no eres el centro. Somos el centro en Cristo Jesús. O sea, ¿cuál es la misión de Dios? El hombre. Y todo el hombre y todos los hombres. Esto lo tiene que entender una persona, y por eso tenemos que crecer y por eso tenemos que estudiar. Cuando el Papa habla del respeto a la persona, aún en su diferenciación sexual o en su inclinación o tendencia sexual, es ese respeto de Dios por el hombre y por todos los hombres en Cristo Jesús. Pero vuelvo a la idea. Entonces se está propagando en el mundo, en la sociedad, aún en la Iglesia Católica, una arrogancia, un orgullo, una autosuficiencia y una vanidad, que son todas las características del enemigo, del orgullo. Entonces inmediatamente el Señor, que lo sabe todo, Jesús que lo sabe todo, empieza a decir, ahí en el Evangelio de hoy, mire, ten mucho cuidado, porque cuando menos piensas, tú te vas envaneciendo. Cuando tú te piensas, vas creciendo en el orgullo y te vas poniendo en el centro y te vas volviendo un altivo, un arrogante, un orgulloso. Y eso es una enfermedad del liderazgo de la Iglesia Católica y de todos los liderazgos. El centro siempre será Cristo. Por eso ten mucho cuidado en la educación de los niños, porque a nosotros nos han creado para ser el primero. ¿Quién es el famoso? El que triunfa. ¿Quién es el famoso? El que gana más dinero. ¿Quién es el popular? El que gana la competencia, el mejor estudiante, el que saca 10 en las notas. Y entonces todos somos en una competencia. Hoy no se acepta perder. Hoy el fracasado es estigmatizado. Hoy quien no produce, quien no tiene, quien no ocupa los primeros lugares, el que no es visible, aún en estas redes sociales, no sirve o no vale. Y hoy el Señor nos dice, nunca habrá alguien que sea primero que Jesús. De ahí para allá, todos nosotros vamos ahí. Miren lo que decía Santa Teresita del Niño Jesús. Santa Teresita decía, de entre todos en la iglesia, yo quiero ser la última. Qué bien nos caen las humillaciones. El Señor mismo nos lo pide hoy, que una humillación, cuando de alguna manera uno no es tenido en cuenta, cuando de alguna manera uno es rechazado, cuando de alguna manera uno no es consultado, eso le acaricia a uno muy bueno, porque le es un totazo para el ego, pero eso lo hace y le ayuda a uno a darse cuenta, ¿verdad? Es que Señor, yo como que quiero ir primero en la fila, y yo ¿por qué tengo que ir primero en la fila? Señor, yo tengo que ir atrás en la fila, atrás en la fila. La humildad. Miren, Yo sé que en esto algunas personas me ponen pleito, me van a poner pleito, pero hoy en día, con esta locura de rebeldes, yo los llamo neofariseos cristianos. Si algunos de ustedes quieren escuchar unos audios que yo todos los días, digamos, grabo, pueden consultar la plataforma de Spotify o la plataforma de SoundCloud o también la plataforma de Apple. Y ahí ustedes van a buscar Padre Cristian Spiritual Shot y todos los días mando un audio y también para una emisora grabo el Evangelio del Día, un comentario del Evangelio del Día. Pero yo llamo neofariseos cristianos aquellos. Miren lo que dice el texto. El texto decía que espiaban a Jesús. O sea, eran personas que estaban desocupadas. Y tan desocupadas que se dedicaban a mirar el ministerio para juzgarlo y para criticarlo. Y estos neofariseos hoy en día hay muchos que son mirando lo que dice el Papa para caerle encima y para castigar al Papa duramente. Pero una de las características del neofariseo es creerse elegido. Es que nosotros somos el verdadero remanente. Es que la corrupción está en toda la iglesia. Pero nosotros, este grupo, sí tenemos la interpretación válida, la única interpretación, poseemos la verdad. Se nos han revelado unos secretos arcanos que no más los elegidos, los puros, los santos tenemos la mente para entender estos secretos. Y somos pocos. La crítica del Señor. Cuando te inviten a una boda, no ocupes los primeros lugares. Claro, que a uno le digan que usted es elegido, que usted es remanente fiel, que usted es el pequeño grupo. ¡Wow! Eso lo hace a uno. Si a mí me dicen que dentro de muchos yo soy especial, ¡ay! Si a uno se le mete a uno el demonio y uno empieza a erguir el pecho y a caminar raro. Mis amores, somos pequeños. Todos somos pecadores, necesitados de la gracia, necesitados del amor de Dios. Eso fue lo que recuperó Cristo, la dignidad del hombre perfecto, de la persona perfecta. Y por eso, no me vayan a malinterpretar, pero es que cuando Dios se hizo carne, lo que quería era de nuevo redimir, reconciliar la carne al hombre que por el pecado se había perdido. Por eso el centro de la salvación es el hombre. Y por eso el hombre es el centro de nuestra evangelización. Por eso la pelea del domingo pasado. Durísimo el evangelio del domingo pasado. Le interrogan a Jesús. ¿Cuál es el primer mandamiento? Escucha Israel, el Shema, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas sus fuerzas. Y ahí mismo Jesús, ¿para qué? ¿Dejar los corticos? Sí, pero hay un segundo mandamiento, igual de importante, amarás al prójimo como a ti mismo. En eso se resume la ley y los profetas. ¿Cuál es el centro de nuestro labor pastoral? La persona. Pero la persona no para idolatrarla, no para decirle eres un pequeño Dios. Lo que hace la yoga, lo que hace el reiki, lo que hace la programación neurolingüística, lo que hace tantas basuras que vende el esoterismo. Sino nuestra acción pastoral es con el hombre para restaurar la dignidad perdida por el pecado y que se recobre esa dignidad de hijo de Dios, que él vuelva a comprender que Dios es Padre. Entonces miren que es muy distinto el hombre centrado en Cristo, lo que decía Santa Teresa. Santa Teresa, nosotros estamos en Cristo y Cristo está en nosotros. Es como una paradoja, pero piénselo, es verdad. Tú y yo en el corazón de Cristo, allá adentro, pero también Cristo dentro de nuestro corazón. Eso es muy distinto a la basura psicológica. No estoy diciendo que la psicología sea mala, sino que esa vertiente humanista atea, esa vertiente de un humanismo sin Dios, que tanta persona, aún cristiana católica, engolosinada por sentirse importante, por sentirse el centro. Imagínese uno con tanta fractura interior. Uno que está luchando por corresponderle al Señor y uno constituirse gurú o centro o coach. Mis amores, uno nunca va a subir una montaña que uno no ha escalado. Perdón, uno nunca le va a ayudar a una persona a subir una montaña que uno no ha escalado. Entonces es muy importante nunca olvidar, el centro es Cristo. Él es el primero. Nunca quieras ser el primero en algo porque te vas a sentir muy mal. Siempre va a haber alguien que te va a superar, y en la vida espiritual no hay otro lugar para nosotros que del segundo para allá atrás, porque el primero siempre será el Señor. He preparado para ustedes hoy, 31, una oración de sellamiento personal, porque nos tenemos que proteger. Yo sé que algunos relativizan de alguna manera este día y dicen que de pronto nosotros los sacerdotes o algunos sacerdotes hacemos mucha alaraca con esta celebración. Miren, a veces también hay que hablar un poco de las cosas. Si me preguntan a mí, ¿un niño o una niña se pueden disfrazar? Pues si yo voy a hacer una comparsa en el Día de la Raza, en mi colegio, por allá en 12 de octubre, eso no hay ningún problema. Simplemente queremos. Yo recuerdo las veces que yo me he disfrazado. Me gustaba mucho el teatro. Yo sé que ustedes deben decir, sí, al padre sí le debe gustar el teatro. Me gustaba el teatro y me acuerdo que representé una famosa obra de teatro que se llama Mi Cristo Roto. No sé si la han oído hablar, de Ramón Cueg, creo que es un sacerdote español, Mi Cristo Roto. Y yo hacía de anticuario y me he disfrazado en varias ocasiones para representaciones. Pero está bien, en este día, disfrazar a los niños no está bien. No está bien porque le estamos, primero que todo, trayendo una cultura que no es nuestra. Y dos, una cultura que fue creada explícitamente, escúchalo muy bien, para darle un escupitajo en la cara al Día de Todos los Santos. Siempre en la iglesia, hace mucho tiempo, ha existido la celebración del 1 de noviembre, donde recordamos a todos los santos y santas del cielo, a toda la corte celestial. Y entonces, en contrapropuesta, en humillación, en causarle bochorno a la santidad, se creó una fiesta del pecado, del satanismo, de la muerte, de las calaveras, de los murciélagos y todo eso. Entonces, nosotros, como cristianos, nos apartamos. Nosotros no caemos en la trampa. Hay testimonio, yo no puedo decir que yo tenga pruebas en esta semana, pero hay testimonio creíble de que muchos brujos y brujas en esta noche hacen todas sus cochinadas para dañar a la gente. Entonces nosotros, como cristianos, nos sellamos en el nombre de Cristo. Pónganse de pie ahí donde están, por favor. Hoy quiero, Señor, que selles mi vida personal con todas mis pertenencias. Yo, repítanlo conmigo, yo sello mi salvación con la sangre preciosa de Jesucristo para que todos mis afectos sean cubiertos. Yo sello mi corazón para que no entre ningún espíritu de rencor, miedo, tristeza, amargura. Yo sello mi voluntad para que esté siempre presta a hacer el bien que yo quiero y no hacer el mal que no quiero. Yo sello mi mente para que entre solo pensamientos que me permitan alcanzar el gozo, la paz, para que cambiando mi manera de pensar, cambie mi manera de vivir. Yo sello con la preciosa sangre de Cristo mi cuerpo para que reciba salud, sea protegida del pecado, de enfermedades, adulterio y accidentes. Yo sello con la preciosa sangre de Jesucristo mi pasado para que toda herida que esté haciendo daño sea sanada con tu sangre bendita. Yo sello mi presente para que todas mis actividades sean cubiertas con tu sangre preciosa. Yo sello mi futuro para que mis planes y proyectos sean preservados de toda influencia del mal. Yo sello con la preciosa sangre de Jesucristo a mis hijos, a mi familia, para que sean protegidos. Yo selló mi economía, enséñame a dar para recibir. Yo sello mi boca para que mis palabras sean de bendición y no de maldición. Yo sello mis oídos para solo escuchar la voz de Dios y así hacer su voluntad. Yo sello mis manos para que trabajen en tu obra y para el beneficio de los demás. Amén. Aquí estoy, Señor, dispuesto para ti. Aquí estoy, Señor, dispuesto para ti. Tómame, úngeme, haz, Señor, tu voluntad. Oremos. Recibe, Señor, nuestras ofrendas y conviértelas en misterio de salvación, que con su poder nos inflame en el amor de la Virgen María, Madre de la Iglesia, y nos asocie más estrechamente con ella en la obra de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso, y alabarte debidamente en esta celebración en honor de la Virgen María, quien al aceptar tu palabra con limpio corazón, mereció concebirla en su seno virginal, y al dar a luz a su Hijo preparó el nacimiento de la Iglesia. Al recibir junto a la cruz el testamento de tu amor divino, ella tomó como hijos a todos los hombres, nacidos a la vida sobrenatural por la muerte de Cristo. Esperando con los apóstoles al Espíritu prometido, al unir sus oraciones a las de los discípulos, ella se convirtió en el modelo de la Iglesia suplicante. Desde su asunción a los cielos, ella acompaña con amor materno a la Iglesia peregrina y protege sus pasos hacia la patria celestial, hasta la venida gloriosa del Señor. Por eso con todos los ángeles y santos te alabamos diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana. Cielo, hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Les dijo también: hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra. Con el Papa Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Se me quedó una cosita sin decir y la tengo que decir, siento que la debo decir en este momento. Un test para uno darse cuenta de cuán la mente está infectada de esa doctrina de la felicidad que se nos ha inoculado es si usted y yo somos adversarios de la cruz. Si cuando hay sufrimientos, si cuando hay pruebas, si cuando hay dificultades, usted dice: pero porque a mí, yo soy bueno, yo nací para ser feliz, la felicidad es lo que a mí me espera, si yo no he hecho nada malo, yo no mato, yo no robo. Aquel que piensa que todo en la vida tiene que ser bueno y felicidad y dicha, pues se convierte en un enemigo de la cruz, porque usted y yo estamos llamados a la felicidad, pero al estilo de las bienaventuranzas. Dichosos los que lloran, dichosos los que son perseguidos, dichosos los mansos. Entonces, es una buena pregunta. ¿Para mí qué es la felicidad? Y para mí, cuando yo digo que la felicidad es un derecho, ¿a qué felicidad me refiero? Felicidad en Cristo es muy distinto a una felicidad de la que el mundo brinda. Digamos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Vamos a compartir con cariño el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, el pecado del mundo, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros y danos la paz. Amigos, este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Con ansias yo te busco, yo tengo sed de ti, yo tengo sed de ti, Señor. Con ansias yo te busco, yo tengo sed de ti, yo tengo sed de ti, Señor. Mi ser entero te desea, como tierra reseca, como tierra desierta. Mi ser entero te desea, como tierra reseca, como tierra desierta, como el siervo sediento en busca de las aguas. Yo te busco, yo te busco, como el siervo sediento en busca de las aguas. Yo te busco, yo te busco, como el siervo sediento y en busca de las aguas. Yo te busco, yo te busco, como el siervo sediento y en busca de las aguas. Yo te busco, Señor. Oremos. Recibida la prenda de redención y de vida, te suplicamos, Señor, que tu Iglesia, con el auxilio maternal de la Virgen, ilumine a todas las naciones con el anuncio del Evangelio y cubra por la efusión del Espíritu el mundo entero. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Como siempre, Dios les bendiga a ustedes por escribirnos a comunicaciones@arquidiócesisdemanizales.com. No olviden también seguirnos. No solamente suscribirse, sino también a los videos nuestros, ponerles el pulgar arriba. Eso nos sirve para que YouTube nos promocione un poco más. Gracias también a las personas que nos colaboran económicamente a través de las intenciones de la misa, a través de los estipendios. Eso apoya el trabajo de las comunicaciones católicas en esta iglesia particular. No olviden los programas que tenemos, la palabra, el pan de cada día, que es el evangelio meditado por el administrador diocesano, el padre Efraín. También los martes sale siempre preguntas, de esas preguntas que a veces tenemos en el corazón. ¿Fue María Magdalena una prostituta? Todas esas cosas con el padre Edwin Prías. No olviden también todas las noches el Santo Rosario. Ahí está Roca, ese nuevo ministerio de música católico que tenemos todas las noches rezando el Santo Rosario. Ayer tuvieron el estreno de un nuevo video musical para que ustedes ahí también sigan la página de Roca y vean el video musical. Y tantas cosas que tenemos como sorpresas para el Adviento y la Navidad. Seguiremos acompañándolos, estén muy pendientes. Les he prometido una escuela de sanación, yo se los voy a cumplir. Lo que pasa es que una cosa bonita, es una cosa ordenada, es una cosa que exige tiempo y preparación. Así que todos estén ahí muy atentos al canal, inviten a otras personas a que se nos suscriban al canal. Yo tengo un sueño, no se los voy a contar, tengo como, hasta de pronto le voy a hacer una promesa a Jesús, no sé qué, una promesa de pronto, un viaje a Tierra Santa, no. Le tengo una promesa a Jesús, voy a hacerle una promesita, no, quisiera en el corazón que el Señor de regalo del niño Dios nos dé algo. Vamos a ver si se nos cumple. Hoy lo ponemos en el corazón y en las manos de la Santísima Virgen María. También no olviden que seguir a la emisora Radio María cada 15 días, los viernes a las 9 de la noche tenemos un programa que se llama El Mensajero Radial. Ahí me acompaña Juan Camilo Suárez. Un saludo muy especial a Mario, el papá de Juan Camilo, que cumplió 70 años. Por aquí no ha llegado todavía nada, pero felicitaciones, el Señor lo bendiga. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. En el poderoso nombre de Jesús, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Como la lluvia en verano alegra con su llegada, como la luz en la noche, aparece inesperada, así llegaste a mi vida, a cambiarla y a darle tu amor. Como la música al verso ayuda a formar canción, como el aroma a la planta trae un fruto mejor, así trajiste esperanza a mi vida y a mi corazón. Por eso, Madre María, un nuevo gracias te doy, lleno de todo mi amor, de mi gran devoción. Por eso, Madre María, un nuevo gracias te doy. Gracias, Madre María, gracias de vivo desde Manizales, Colombia, la Santa Misa.